Diablo con el japonesito Siryu. Y pues vea usted, están en muy malas condiciones los técnicos. Luego, como saben que es a una caída, los rusos se fueron atacando con todo. Aquí vemos, por ejemplo, el hijo del diablo tratando de desatando, la máscara de Siryu, tratando de quitarle la tapa. Y vamos a ver, allá al fondo vemos que Jurásico pues no deja ni resollar siquiera a Oro. ¿Y qué va a terminar este pique? No sabemos. Va por él y vea usted aquí en la entrada, el Bosco de la Merced sobre Mister Águila. Ya están aquí pues en muy malas condiciones. Rivalidades al rojo vivo totalmente las que estamos viviendo aquí en este relevo australiano. Todos tienen contra todos. El Águila con el Mosco, Jurásico con Oro y ni qué decir del Hijo del Diablo con Siryu. Esto es la locura aquí en la Arena Naucalpan, señores. Y es que los odios están desencadenados. Pero sobre todo lo que más sorprende a los aficionados, a los de Ringside, es el ímpetu de Lady Victoria sobre Siryu. Aquí hay cuentas pendientes, desde a lo largo de toda la República Mexicana y a lo largo también de las funciones que ha tenido Broma Azteca, tanto Siryu como Lady Victoria tienen muchas cuentas que resolver, Julio. Principalmente lo sucedido allá en la arena Tocpan, cuando estamos viendo aquí cómo prácticamente ya todo el rostro de Jurásico, de Oro está descubierto por Jurásico. Decíamos que la rivalidad del Hijo del Diablo con Siryu pues está ya muy enconada desde allá en la arena Tocpan, en donde el diablo se pasó de listo y le destrozó la máscara a Siryu, lo que nunca había sucedido en su carrera profesional. Y el japonés está que no cree nadie y no lo perdona. Por lo pronto, Caballero Azteca está caído en un caos total. Bueno. Estamos en la pasarela cuando el Mosco de la Merced está dando cuenta de Mister Águila, en donde, cómo nos gustaría que fuera en el cuadrilátero. Jurásico está incontenible, le ha destrozado la incógnita a Oro Junior. Y bueno, pues ahí tratando de el Hijo del Diablo neutralizar a Siryu, mientras que Mister Águila y el Mosco de la Merced, bueno, pues parece que ya se van a arreglar ahí en el periférico. Esto es la locura, tratando Oro Junior de recuperar el tiempo perdido. Jurásico no se deja, está en muy malas condiciones. Parece que lo mandaron a la cama sin cenar, se lo quiere comer vivo. ¡Qué barbaridad! Es el caos total, Caballero Azteca. Bueno, aquí vemos precisamente Jurásico, está hincando aquí a Oro, lo tiene en muy malas circunstancias. Vea usted, ya el rostro casi se le nota todo este, y el sangrando totalmente. ¿En qué va a terminar esto? Pues yo creo que una máscara contra cabellera, campeonatos, o quién sabe qué es lo que va a pasar con esto. Bueno, pues aquí, simple y sencillamente, aquí vamos a, precisamente estamos apreciando cómo está pues el rostro de este señor que se llama Oro. Le está mordiendo Oro hasta la nuca, quiere desbaratarlo completamente. Vea usted cómo lo están llevando al juego de cuerdas, y Jurásico por, haciendo de las suyas. Acá el Mosco de la Merced tiene colgado completamente a Mister Águila, lo está llevando con todo, se está dando, le ha dado aquí la oportunidad. Esto vemos de cómo nada, está, qué pero barbaridad. Ya lo mandó ahí a ringside. Bueno, en una forma muy bárbara, estos están jugando el todo por el todo, y vemos que aquí Lady Victoria con el Hijo del Diablo, pues un zapateado a este japonés, Sui Siryu. Es que ni aunque está en el bello Greco y Pepe Quesero Trejo tratando de impartir justicia, ni aún presentándose todos los referees de la República Mexicana pueden parar a estos contendientes. Bueno, hasta Germancito salió huyendo, qué barbaridad. Y es que hay que meter orden, acomodar el lugar, pero la sangre está caliente. No hay quien entienda algo. Lo único que están buscando es destrozarse mutuamente, José Luis Adame. Aquí lo adecuado, Caballero Aztecas, de acuerdo a los reglamentos, es que suba el Greco o el Quesero Trejo y paren esto por exceso de violencia. Aparte de exceso de violencia, pues ya han salido de el área de protección todos. Automáticamente deben descalificar a todos. Eso no es posible. Mire usted, aquí los únicos que se han conservado es Oro y Jurásico dentro. Sería pues los únicos que quedarían, porque los otros quedarían descalificados ya que han rebasado la zona. Capitán es que, contra capitán, Julio. Claro que sí, los capitanes son Oro y Jurásico, pero pues es que esto ya se ha convertido en tierra de nadie, en batalla sin cuartel. Ya lo único que quieren, repito, es destrozarse mutuamente. Cuando estamos viendo aquí en las primeras filas al Mosco, que ya fue literalmente a clavar de cabeza a Mister Águila, aquí el Hijo del Diablo con la ayuda de Lady Victoria, pues haciendo pasar mala noche a este Siryu, que ya no siente lo duro sino lo tupido, y lo único que busca es la venganza. El público está gritando máscara, máscara, y Siryu con graves problemas para mantener su incógnita. Yo no recuerdo, Caballero Azteca, Julio, que desde hace mucho tiempo a lo largo de estas transmisiones de TV Azteca hubiera una caída en unos relevos australianos
con tanta violencia. Bueno, es que aquí se están jugando el todo por el todo en una caída. Y vea usted, aquí ya tienen que terminar con esto. Aquí ya le sonaron ahora sí a Lady Victoria. Ya vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a ver qué es lo que deciden los referees. Porque esto es a ritmo de zafarrancho, vea usted. Ahí Silvio está tratando de poner en claro y arreglar las cuentas al Greco. Ahí en el cuadrilátero podemos ver cómo precisamente este hombre, Oro Junior, a base de coraje, está tratando de recuperar el tiempo perdido, trata de dominar al capitán de los rudos, a Jurásico. Y una vez más vemos cómo Mr. Águila está tratando de neutralizar a el Bosque de la Merced. Ahí viene este tremendo vuelo. Ambos ya están traspasando la zona de ringside. Ambos se han salido ya del cuadrilátero. Los referees deberían de descalificarlos precisamente porque en forma voluntaria están fuera. Por lo pronto, en el cuadrilátero está el Hijo del Diablo cometiendo un terrible foul a Shiryu, y Pepe el Quesero Trejo lo niega. Y es que la locura no solamente se está dando aquí en el ring y en sus alrededores, sino también estamos viendo una repetición cuando el Hijo del Diablo mañosamente le está metiendo un foul. Si eso no es foul, entonces ¿qué es, José Luis Adame? Pues es una tremenda martimaña del Hijo del Diablo. Por lo pronto, el Hijo del Diablo en el cuadrilátero dando cuenta de Shiryu. Mientras que en otra zona de este 6x6, vemos cómo este Oro Junior está dando cuenta de Jurásico. Se les está cobrando todas, se lo quiere comer vivo. Y bueno, pues simple y sencillamente la patada y una cegadora. Viene Shiryu también. Los referees no se dan abasto y viene esta patada de Rabbit Punch, Caballero Azteca, en donde, bueno, pues ahora hasta en las alturas, este Mr. Águila y el Mosca de la Merced están cobrándoselas de toda a toda. Bueno, aquí vemos precisamente, y no sé por dónde subieron estos hombres, vea, se están desgarrando la máscara, están ahora sí que, pues, dándose en todo y con todo. Vamos, aquí es toma y daca, vea usted ya tintos de sangre, este pique clásico entre Oro y Jurásico, que pues tratan de ver qué es lo que pasa, pero ver aquí estos señores desgarrándose totalmente la máscara, el alma, el cuerpo y todo lo que tienen, Julio. Cuando el odio crece de esta forma, no hay ring, no hay arena que mantenga a estos gladiadores. No sería nada extraño que después de lo que estamos viviendo esta noche, viéramos ya por fin un choque de apuestas, ¿o qué? O hasta más, José Luis, tres choques de apuesta entre estos luchadores que están totalmente desatados. Nunca, nunca en Promoazteca habíamos visto un encuentro de esta magnitud y de tal fiereza. Bueno, pues el Hijo del Diablo tratando de guardar la integridad física de Lady Victoria, mientras que Shiryu pues trataba de dar cuenta pues de todo lo que sucedía ahí. Por lo pronto, Mr. Águila tratando de reincorporarse al cuadrilátero, buscando al Mosco de la Merced, ahora en el pasillo de protección. Se dan con todo ahí el Greco y también el Pepe el Quesero Trejo, pues tratando de poner orden. Han subido ya al cuadrilátero, cosa que sucede también con estos dos gladiadores. Ahora en la pasarela, Oro Junior, Jurásico arreglando cuentas pendientes. Han recorrido prácticamente toda la arena de Naucalpan. Estupenda clavada de Shiryu tratando de recuperarse, mientras que Lady Victoria tratando de sorprenderlo. Muchos, muchos problemas. Muy difícil ha tratado de mantener el orden estos dos referees, cuando vemos cómo estrellan ahí a Jurásico contra uno de los postes, dejando la marca del tejido sanguíneo. Bueno, aquí vemos precisamente la máscara, hasta el Hijo del Diablo la trae desgarrada, y el único que la conserva es Shiryu. Los demás, las máscaras están destrozadas completamente. Vea usted, bañados en sangre, tanto Jurásico como Oro, que son los que más odio se traen entre sí. Vamos a ver en qué va a terminar esto, pero yo pienso que en nada bueno. Aquí se van a tener que jugar máscaras, y pues a Lady Victoria por primera vez he visto que se la sonaron. Ahí patadas voladoras al Mosco de la Merced. Mr. Águila trata de repetir, pero gran equivocación. Vamos ahí, lo está tomando, van al juego de cuerdas, lo estrella a Mr. Águila y vamos ahí, se lo están llevando con una pasada en todo alto, Julio. Es la primera vez, Caballero Azteca, José Luis Adame, que vemos la máscara destrozada del Hijo del Diablo, y el que en este encuentro no tiene la máscara destrozada, tiene la humanidad totalmente magullada. Ya estamos viendo ahora sí en el centro del ring al Mosco, enfrentándose a Mr. Águila. Ya el Mosco con medio rostro al descubierto, tratando de pues vencer aquí Mr. Águila. Pues vemos muy difícil que el ídolo de WWF pueda ceder ante este castigo. Bueno, si no me equivoco, Caballero Azteca trata de hacer la suástica. Una suástica, pero por decirlo, externa y lateral. Aquí vemos ahora una yegua voladora, lo está enganchando, y vamos a ver, trata de seguir ahí
lastimando el cuello, no se rinde, no se rinde. Mister Águila, ve usted la forma que lo está torciendo completamente. No, dice que no. El público enardecido grita Águila, Águila, y no tiene más que romper la llave porque la fortaleza de cuello que tiene Mister Águila es muy dura. Dos golpes de Chap y ahora se lo lleva al juego de cuerdas. Va Mister Águila, va el Mosco y patadas ahí de canguro en plena cara, en malas condiciones. Groggy, Mister Águila se encuentra y vamos a ver, ya los luchadores bajaron de, ahora sí que de capacidad, ya la condición física empieza a mermar, Julio. Y es que después del zafarrancho que vimos al inicio del encuentro, pues es que no es, no hay ser humano que pueda aguantar ese ritmo. Es mucho lo que están haciendo ya estos seis gladiadores y demostrando que dejando a un lado el cansancio físico, primero está ese odio intestinal que se están profesando, José Luis Adame. Así es, relevos australianos a una sola caída sin límite de tiempo, en donde estos seis gladiadores están dando el todo por el todo. Por lo pronto, ahí la vuelta de carro, tratando de esquivar ahí Mister Águila. Viene las patadas voladoras del Mosco de la Merced, lo van al pasillo de protección. Viene el juego de cuerdas, el vuelo espectacular, mortal hacia adelante, cruzando el cielo ahí con desde la tercera. Por lo pronto, Shiryu sufriendo la pasada del Hijo del Diablo. Y parece que esto llega al orden. Vienen los golpes de Chap. Ahora se la voltean al Hijo del Diablo. Viene Shiryu en el toma y daca. Y una vez más contra los tensores. Y el toma y daca. Venga pues con estos tremendos derechazos, golpes de Chap. Y cuidado porque le van a quitar la incógnita. Por lo pronto la equivocación. Patada de giro con Filomena. Espectacular de Shiryu. Y sobre todo viene el vuelo supersónico mortal hacia adelante. Y se van hasta zona de ringside. Bueno, es que el vuelo que llevaba Shiryu era como bala de cañón. Retachó perfectamente la escuela, digo, las cuerdas, perdón. Y ahora ve usted aquí, se está llevando a Jurásico, se le zafa y vamos a ver, va por ahí, una pasada, no lo alcanza a agarrar, se está llevando con esta hurracarrana y vamos a ver si sí, Oro es un toma y daca, están, pero es una carnicería ya, no se fijan, qué aguante tienen estos, no menos de 20 golpes. Ahí, foul ahí, eso es, y foul, es decir, doble, pero primero que nada, pues es un empate. Sí está bien, porque los dos se faulearon. Primero uno, luego el otro, automáticamente sí. Entonces aquí debíamos, si se... No, los referees están decretando... Viene el empate. El empate, muy merecido para los dos. Así por es, fin, el empate, Julio. Por fin vimos justicia en este verdadero duelo de fieras. Un empate era lo más justo después de cómo se enfrentaron estos gladiadores. Y es que esto se convirtió, José Luis Adame, en una verdadera carnicería y en una sucursal del manicomio, José Luis. Bueno, por lo pronto en la arena Naucalpan, desde donde reiteramos nuestro saludo a toda la República Mexicana, vimos cómo estas dos tripletas en relevos australianos pues llegan al empate para poder decretar. Una vez más vemos ahí precisamente los capitanes, el foul de Jurásico, flagrante, evidente, ahí sobre Oro Junior. Y en un intento de recuperar el tiempo perdido, viene el tremendo derechazo, foul le comete ahí a Jurásico. Y los dos referees son testigos, ven prácticamente todo y decretan el empate. Así es como se dan las cosas en estos relevos australianos en la arena Naucalpan. Regresamos después de mensajes a TV Azteca.